Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a la última clase del curso de Excel intermedio. Es un gusto para mí tenerlos acá y poder decir que este día damos por finalizado lo que es un curso que les ha enseñado a poder trabajar funciones y a trabajar dentro de un programa que es bastante utilizado en nuestra vida laboral. Poder tener esas técnicas o diferentes alternativas a la hora de poder utilizar lo que es Excel. Quiero invitarlos desde ya, recordarles que a ustedes les haría falta el curso de Excel avanzado, como también se encuentra un curso llamado de tablas dinámicas. Espero que puedan seguir aprovechando esta oportunidad que les da tanto INSAFOR como Inglés Corporativo para que se sigan preparando y de esta manera pues seguir obteniendo diplomas que los acredita que ustedes saben del programa de Excel. Como siempre, voy a compartir en este momento pantalla de lo que es nuestra aula virtual. Recordarles a los que todavía les hace falta, vean por favor, miren, acá he estado observando sus calificaciones, todavía tengo como dos o tres que les hace falta completar, ya sea el 80% como mínimo de lo que es el examen final o en este caso tener la nota de 10. Además de eso, recordarles a los que todavía llevan el 60% en secciones anteriores que deben de completar el 80% como mínimo. Eso les va a ayudar a que al final no tengan ningún problema a la hora de que se les dé lo que sería el diploma. Además de eso, también recordarles que después de este día, ustedes tienen 2 días adicionales, que sería la fecha en la cual ustedes están por finalizar lo que sería todo lo que se encuentra dentro del aula virtual. Después de 2 días, el aula queda desactivada para cada uno de ustedes y ya no podrán visualizar lo que es la información. Este día nos toca el último tema, que sería personalizar gráficos dinámicos. Ya estuvimos viendo bastante la forma de poder crear gráficos. Ya empecé a encontrar las presentaciones de información acerca de lo que son tablas y gráficos dinámicos. Ya les coloqué una presentación dentro del grupo. Espero que la puedan descargar y guardar. También es importante poder conocer otra forma de poder mencionar qué es una tabla dinámica y además de eso, qué es un gráfico dinámico. Tengo también el foro de participación, que sería nuestro último foro dentro del aula virtual. Invito a cada uno de ustedes que también puedan participar. La pregunta de este día y dice, una tabla dinámica nos ayuda a resumir, analizar, explorar y presentar datos de resumen. ¿En qué nos ayuda a colocar un gráfico dinámico? Esa es la pregunta final que tienen para lo que es nuestro foro de discusión número 20. Espero igualmente las participaciones de cada uno de ustedes y nuevamente recordarles a los que todavía les hace falta un poquito para poder llegar al 80%, los invito a que puedan finalizarlo, ya sea este día por la noche o que puedan finalizarlo el día de mañana. Si el día de mañana que haga revisión y pues, que vuelva a colocar de mi parte notas, veo que algunos no han terminado, entonces pues me estaré comunicando con ustedes en privado por medio de WhatsApp para que puedan finalizar con todo lo que nos pide Inglés Corporativo en la parte de finalización de lo que es el aula virtual. Paso a compartirles nuevamente mi presentación. También mencionarles que ya sea a mitad de la hora, tipo 7:30 o unos 20 para las 8, vamos a estar realizando la encuesta que nos pide INSAFOR, que es la encuesta de satisfacción ofimática. Entonces, espero que todos se puedan quedar hasta el final.
para que puedan realizar la encuesta. Ya ustedes ya saben la dinámica, que deben de realizarlo en conjunto conmigo y después poder colocar la captura de pantalla de finalización, ya sea en el grupo de WhatsApp o en el número que yo les coloque acá, que podría ser en privado. Paso en este momento a pasar lista. Pedirles el favor que puedan activar su micrófono, levantar su mano virtual o contestarme por el chat. Alejandra María Escamilla. Edlin Viera Flores. Gracias, Alejandra. Edlin Viera Flores. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. José Lino Larios. Gracias, José. Josué Roberto Martínez. Gracias, Josué. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias, Judith. Leslie Alexandra Cornejo. Buenas noches. Gracias, Leslie. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Neri. Salvador Valentín Flores. A las 12 ya no creo que tiene nada. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Salvador. Wilber Amílcar Cubías. Presente. Gracias, muy amable. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer, muy amable. Muy bien. Muy bien, presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y al final, pues voy a dejar unos 5 minutos para que nos podamos despedir. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramientas de análisis de datos. Les traigo una información bastante importante. Dice características de los gráficos dinámicos. Fíjense, hemos visto la forma de poder trabajar gráficos dinámicos haciendo un resumen, crearlo desde una tabla que se encuentra. Puede haber la probabilidad que nos dé un gráfico estadístico o no. Conveniente en este caso sobre la información que tenemos. Hemos creado un gráfico dinámico desde cero. Quiere decir que de los datos o la tabla que tenemos, automáticamente nos hemos ido a la pestaña de insertar en el grupo de gráficos, se encuentra gráficos dinámicos para poderlos crear. Además de eso, hemos hecho comparaciones de tablas dinámicas en las cuales no es necesario incluir un gráfico dinámico, porque con la información que tenemos es más que relevante la importancia de lo que nosotros en este caso queremos visualizar. Y también hemos visto cómo al crear un gráfico dinámico con mucha información, también no es como una característica la cual vamos a estar viendo una estadística de información. Y también hemos visto la forma de, aunque exista mucha información dentro de los gráficos dinámicos, podemos agregar la parte de segmentación, que es la que nos va a ayudar a poder elegir cuál es la información más relevante que necesitamos y sobre esa poder siempre identificar el gráfico y que se visualice como un gráfico estadístico que es de comparación sobre la tabla que tenemos. Ahora dice, miren. Para crear gráficos dinámicos efectivos, debemos tener en mente algunas características propias de esta funcionalidad en Excel. Número uno, la regla de oro, gráficos dinámicos, es que cualquier cambio en la tabla dinámica se refleja en el gráfico dinámico y viceversa. Algo que les he orientado y explicado siempre a la hora de crear lo que sería ya sea la tabla dinámica y ahora en conjunto con el gráfico dinámico. Número dos, los gráficos dinámicos ignoran los subtotales y totales generales de una tabla dinámica, es decir, no los muestra en el gráfico.
¿Han visto ustedes que en la tabla dinámica siempre nos genera al final de la última columna un total de filas y nos genera en la última fila un total de columnas? Entonces, esos totales no aparecen reflejados sobre la estadística que nosotros estamos realizando sobre el gráfico dinámico. Número tres, los beneficios entre segmentación de datos y tabla dinámica también aplican para gráficos dinámicos, que es ya algo que ustedes ya saben. Número cuatro, el eje Y del gráfico corresponde al área de columna de una tabla dinámica. Cinco, el eje X de gráfico corresponde al área de fila de una tabla dinámica. Ustedes no saben qué tan importante es poder entender estas características, porque a la hora de poder explicar qué hemos realizado dentro de ese libro de Excel, además de las tablas dinámicas, también que puedan comprender y entender por qué se generó el gráfico dinámico, por qué se encuentra esta información ahí y cuál es la estadística que nosotros andamos buscando sobre, ya sea de la tabla dinámica para el gráfico dinámico o del gráfico dinámico para la tabla dinámica que tenemos ahí. Y por último, miren, es muy importante que tenga en cuenta que no toda tabla dinámica está configurada apropiadamente para crear un gráfico dinámico útil. Con esta información que les estoy proporcionando, no es que yo se los estoy sugiriendo ni diciendo que así se haga, sino que la misma teoría lo dice. No todas las tablas dinámicas son configuración apropiadas para crear un gráfico. ¿Tengo una tabla dinámica y por eso voy a crear el gráfico dinámico? No. Yo debo de revisar la información que tengo y sobre esa poder visualizar. No es solamente por crear, sino que tenemos esa lógica, eso entendible que nosotros queremos explicar, ya que ustedes van a pasar ya en su vida laboral a un nivel en que ya no van a andar consultando, sino que realizando, analizando sobre lo que ustedes quieren crear. Que sus propias decisiones que tomen en su momento sean las adecuadas a la hora de trabajar. Y sé que eso todos lo van a lograr siempre y cuando analicen cuál es la información que tienen. Créanme que algún día se van a sentir muy orgullosos a la hora que estén presentando una tabla dinámica y sobre ello se hayan generado un buen gráfico dinámico. Y no tengan que realizar ningún cambio, sino que digan, lo hizo bien. Así se queda como lo ha trabajado porque está bien. ¿Y cómo lo van a hacer? Analizando siempre toda información que les proporciona. Porque alguien le dijo que debe generarlo, lo va a hacer. No. Si usted considera que no es necesario, no va a ser necesario. Y recordemos siempre que a veces nuestros jefes confían en lo que nosotros sabemos. Ellos pueden decirnos uno, dos, tres cosas, pero al final los que vamos a saber de esto somos nosotros. Y entonces nosotros debemos de considerar. Ustedes no solamente han aprendido esta semana a poder realizar, sino que también analizar la información, poder buscar el por qué no, por qué sí puedo crearlo, por qué es recomendado sobre esta información poder crear una segmentación de datos. ¿Cuál de las información que tengo corresponde a la creación de segmentación para que me vaya generando la información que requiero? Todo eso lo hemos venido analizando y trabajando. Y además de eso, les estoy colocando información adicional. Para mí, yo siempre les voy a decir, la teoría es fundamental para cualquier programa. Poderla entender, saber qué es lo que requiere en el programa, qué es lo que como usuario debo de analizar a la hora de estar trabajando en él. Vamos a pasar en este momento a compartirles ya un libro que hemos venido trabajando desde días atrás. Solo permítanme que tengo tantas. Ah, este. Muy bien. Este ya es un libro que hemos venido trabajando días atrás sobre las creaciones, en este caso, de los gráficos dinámicos. ¿Se recuerdan que acá
sobre la información que teníamos, que acá yo realicé un cambio, ya que quería ver las fechas sobre los productos. Y al realizar el gráfico dinámico, pues no, ¿verdad? No me da un dato, en este caso estadístico, una fecha que conlleve en este caso un dato, porque al final la tabla puede estar creada de la forma como la requiere, pero en un gráfico estadístico, pues no me da lo que sería la información. Después realizamos un cambio y colocamos en este caso siempre los productos. Ahora colocamos en este caso a los vendedores y en él igual pues se encontraban lo que sería reflejado, creo que los bancos. Para poder en este caso crear una simulación sobre la información estadística, podría ser de las ventas que se han producido sobre los productos que tenemos acá, independientemente en qué fecha se hayan realizado, poder ver cuál es el producto, en este caso, pues que más el vendedor ha vendido en su momento y que por eso pues se le ha efectuado lo que es un pago. Creamos acá otro gráfico dinámico. Acá solamente quiero resaltar algo. Está bien cuando nosotros tenemos el gráfico dinámico, pero igualmente el darle un formato a ellos, y acá no hay que dejar atrás. Sé que ahora, miren, con estas nuevas actualizaciones de Office, por ejemplo, el 365 que tengo en esta computadora, en los grupos, o en este caso, análisis de gráfico dinámico, se encuentra acá siempre en tres pestañas. Y si ustedes se dan cuenta, yo debo de deslizar sobre la flecha dando clic para que se sitúe diseño y formato que no se muestra. Pero para versiones anteriores, y créanme que 2013, pues, por eso me gusta mucho porque me presenta. Entonces, a veces estamos viendo la información y pensamos que solamente existe el análisis de gráfico y no. Acá se encuentra una flecha para las nuevas versiones, creo que desde 2019 está dando esto, en que nos tenemos que movilizar para poder realizar acá los cambios. Nos habíamos quedado solamente en este, en crear el diseño, que para mí siempre el número 9 creo que trae todos los elementos que se necesitan dentro de lo que es un gráfico. Acá igualmente podemos cambiar automáticamente el color de nuestra preferencia, pero tenemos formato. Miren, aunque debemos de estarle dando clic, clic, clic para mover, tenemos formato. Y entonces es importante también poder colocarle, ya sea en este caso, un color de nuestra preferencia, un fondo dentro de estilos de formato. Igual acá se presentan como las diferentes opciones. Siempre tenemos acá textura. ¿Se recuerdan que en Excel básico les enseñé sobre lo que es el indicador de formato de área? Pero también comentarles que sobre cada uno de los grupos que se muestran acá, nosotros también podemos trabajar, ya sea de fondo de imagen, ya sea en este caso degradado, el cual yo puedo darle más colores degradados y siempre se me va a mostrar este cuadro, pero lo puedo trabajar en este caso desde acá. También tengo las imágenes de texturas. De repente, estas con los colores que hay nos ayudan a poder pues personalizar y al final pues darle un cambio. Acá, miren, igualmente se recuerdan que estas líneas de división se las mostraba también con el cuadro emergente que me aparece. Igualmente acá nosotros podemos darle un clic y automáticamente acá, miren, se hace como más fácil el poder realizar lo que sería el cambio. Solamente le voy a dar acá que lo quiero, por ejemplo, color negrito, y quiero que se den cuenta que ya se muestra. También podemos personalizar con WordArts, que podemos trabajarlo también acá. Miren, cualquier cambio que ustedes quieran realizarlo, WordArts también se presenta acá para poder realizar todos los cambios que yo quiero. Acá le puedo decir, por ejemplo, bueno, cambiemos acá un color que se vea bien, que se mira bien. Y acá igualmente puedo crear iluminación, reflexión. Ahí está, miren, para que ustedes puedan ver cómo automáticamente podemos ir realizando todo el cambio. Acá también podemos personalizar. Solo esto lo vamos a quitar.
No lo necesito en este momento. Entonces, para que ustedes puedan ver, miren, que todo, todo, todo podemos en este caso irlo cambiando y visualizándolo o personalizándolo de la forma en que nosotros queramos. Pueden visualizar ya, miren, que ya se ha hecho un cambio bastante efectivo dentro de este gráfico dinámico y que a la hora que nosotros queramos personalizarlo, no es necesario que nos aparezca el formato de área, sino que también dentro de los gráficos dinámicos tenemos la pestaña de formato, en lo cual nosotros podemos realizar todos los cambios acá, podemos también insertar formas. Las formas en su momento nos ayudan mucho a poder trabajar, ya que esta forma de texto, de flecha, de nube, vean por favor, creo que tenemos mucha variedad para poder trabajar en este caso, pues formas también dentro de lo que son las tablas dinámicas. Además de eso, poder también personalizar dentro de lo que es análisis de gráficos dinámicos, también podemos insertar lo que sería segmentaciones de datos, los cuales vamos a buscar acá clientes. Y entonces igual, miren, acá puedo personalizarlo solamente las compras que ellos han realizado. ¿Se recuerdan que esta tabla se refiere a las compras que ellos han realizado en 3 meses diferentes? Entonces acá podemos hacer comparaciones de dos, podemos hacer comparaciones acá hasta de tres. Entre más tengamos, acá podemos ir en este caso seleccionando y ustedes se van dando cuenta que también dentro de el gráfico dinámico aparecen las opciones de segmentaciones, las cuales también podemos trabajar dentro de lo que es mi tabla dinámica y en este caso mi gráfico dinámico. Así pueden ir personalizando cada uno de los gráficos que ustedes vayan colocando y en este caso igualmente la personalización de las tablas dinámicas. Me voy a ir ahora. Bueno, este fue otro donde ya sacamos acá la parte de segmentación. Y ahora sí, miren, quiero enseñarles dos formas adicionales que me había quedado pendiente desde el día viernes, bueno, jueves, viernes, y ya no nos había quedado tiempo, pero ahora sí quiero concluir. Nosotros tenemos dos formas de poder crearlo y eso, miren, les va a ayudar demasiado. Cuando nosotros trabajamos tablas y queremos crear, ya sea tablas dinámicas, o en ellas incorporar gráficos dinámicos, ya ustedes saben la forma de poderlo realizar, pero ¿qué pasa cuando yo quiero realizar dentro de la tabla dinámica una comparación o sumatoria de valores que corresponden a dos tablas diferentes? Una es del año 2021 y la otra es del año 2022. Entonces, para poderlo crear, nosotros tenemos el asistente de tablas dinámicas. Para eso, ya ustedes saben que nos vamos para acá, le damos más comandos. Estando acá, le damos todos los comandos y acá buscamos el comando que queremos colocar dentro de la barra de acceso rápido. Yo lo tengo ya acá por tiempo y acá está el asistente. Fíjense, por favor, miren. Este fue la primer forma que se incorporó en Excel para poder crear tablas y gráficos dinámicos. Esta es la primer forma y es por medio del asistente. Quiere decir que yo debo de seguir tres pasos. ¿Qué quiero hacer? En mi caso, quiero sacar un rango de consolidación múltiple, o sea, más de un rango para poder seleccionar. Y acá tengo la alternativa de crear una tabla dinámica o un informe de gráfico dinámico. Yo quiero una tabla dinámica. Miren, ¿qué voy a hacer acá? Le voy a dar siguiente. Crear un solo campo de página o crear campos de páginas personalizados. Yo quiero crear un solo campo, o sea, una sola tabla dinámica. Entonces, le voy a dar siguiente y ahora me pide agregar rango. Entonces, estando acá en la opción de rango, voy a seleccionar, miren, el primer rango,
Le voy a dar agregar y ahora teniendo ya seleccionado esto, se va a eliminar cuando yo realice la segunda selección. Y nuevamente voy a dar agregar. Entonces, estando acá, le voy a dar, miren la opción de siguiente, vean qué fácil. Le voy a decir que quiero una hoja de cálculo existente. Acá me voy a ir a esta hoja que tengo creado y le voy a decir que lo quiero desde acá, desde la celda B4. Y vean cómo automáticamente al darle finalizar, Excel ha creado una comparación que en este caso lo que ha hecho sobre los valores numéricos que tenemos nosotros, una sumatoria de ellos. Teniendo acá, miren, esta información que ustedes están viendo acá, me voy a ir en este momento a bocina y quiero que vean que, espérense que acá voy a cerrar aquí, después vamos a explicar esa parte. Si yo voy a buscar acá, que no está en orden, pero la tabla dinámica sí me lo da un orden, yo busco bocina acá, tiene 800, y si ustedes ven, la otra tabla tiene 150, entonces 800 más 150 son 950, que es la sumatoria que él está creando acá. Quiero también mencionarles que cuando nosotros creamos dos tablas para crear una comparación generando una tabla dinámica, les va a aparecer de esta manera. ¿Se recuerdan que al inicio les expliqué que dentro de lo que genera en este caso una tabla dinámica va a corresponder a filas y corresponde en este caso a columnas? Y se recuerdan que los campos que les enseñaba ya ustedes ya los tienen bien definidos y marcados. Y quiero que vean que acá cambia, miren, porque me está diciendo en este caso columna, siempre fila y valor, que es la suma que está realizando. Pero acá en filtro me pide y me dice página, miren. Me dice acá página del elemento 1 y elemento 2. ¿Por qué? Porque tengo dos tablas. Y sobre eso está generándome lo que sería mi tabla dinámica. Vamos a crear ahorita un gráfico, perdón, un gráfico acá y lo vamos a hacer en este caso un gráfico de bar. Voy a dar a aceptar. Me voy a venir para abajo y lo voy a hacer un poco más grande para que puedan observar acá. Me voy a ir acá rápido y voy a ir a segmentaciones, que en este caso sería las filas. Ahí está. Y vean, por favor, cómo el gráfico con la parte de segmentación acá deben de definir. Y miren, es algo que ya ustedes ya traen marcado, que ya les he explicado. Acá no se me van a confundir. No van a decir, ¿y dónde se quedaron, en este caso, los productos? No. Ya ustedes ya saben definir lo que es fila, ya saben definir lo que es columna. Y entonces acá, cuando les aparezca segmentación y no les aparezcan las palabras que corresponde al encabezado, ya no es para ustedes de confundirse. Ya ustedes ya están analizando y pensando qué es lo que quieren que les muestre. Y pueden ver acá que podemos hacer comparaciones de diferentes productos, tomando en cuenta que tenemos en este caso, miren, dos tablas de comparación dentro de la tabla dinámica y sobre ella, vean, estamos creando una tabla dinámica de la información que nosotros requerimos y además de eso podemos crear un gráfico dinámico que para esta información que tenemos es excelente el que acabo en este caso de colocar. Ya acá solamente tendríamos que venir a un diseño para que se muestre mejor. Vamos a dejar mejor este. Título. Cambiemos acá rápido y vamos a colocar algo así. Para que puedan. Ah, no. Pero vamos a ver si me lo cambia. Ahí está. Creo que se mira mejor así. Y quiero que vean, miren, que ya tengo incorporado
Número uno, dos tablas. Dentro de mi tabla dinámica, en ella he creado lo que es un gráfico dinámico. Y dentro del gráfico, no de la tabla, sino que del gráfico, he creado una segmentación, la cual, vamos acá a cambiarle este color, la cual yo puedo realizar comparaciones de los productos, en este caso, que se encuentran acá. Automáticamente dentro de esta información que tengo. No sé si ha quedado claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? Vamos a ver. Gracias, Edwin. Gracias, Jennifer. Para los demás, ¿ha quedado claro? Vean que ahora ya estamos trabajando con la herramienta de gráfico dinámico de versiones anteriores, poder incorporar en ella dos tablas dentro de una tabla dinámica y con él poder hacer también un gráfico dinámico y poder crear comparaciones sobre los productos. Poder acá ver entre los dos trimestres cuál fue el producto que más se vendió. O hablando de años diferentes, como lo decía ahí la información. ¿Ha quedado claro para los demás? Solo dos me han contestado. Hola, ¿ha quedado claro? Gracias, Wilber. Gracias, mi hermano. Gracias. Muy bien. Ahora continúo acá, miren. Fíjense qué tan importante es poder tener diferentes alternativas para poder trabajar. Quiero abrirles acá, solo déjenme este. Quiero abrirles esto para que puedan reconocer un poco si nunca han trabajado con Access. Habilitar con Jenny. Les presento acá, miren, este es el programa de Access. Siempre de la familia, en este caso de Office. Él nos ayuda a poder crear tablas, pero no tablas como las que hemos venido trabajando en Excel, que solamente creamos la cuadrícula y creamos la información. En él nosotros podemos crear comparación de tablas, poder unir aquel elemento repetitivo, aquel elemento importante dentro de la tabla, poder crear una unión, también poder realizar búsquedas dentro de él. Y tenemos como diferentes formas. La forma que nos presenta para poder crear una tabla nueva es que debemos de irnos a las versiones de vista de diseño. Y entonces acá yo le voy colocando sobre los tipos de datos que necesito, si quiero texto largo, numérico, fecha, moneda, acá así es como se representa. Y ya cuando nosotros lo tenemos creado, entonces, todo lo que hemos colocado se genera en este caso como la información principal para poder ir agregando. Entonces, acá quiero que se den cuenta que tengo dos tablas. Ahora bien, miren, voy a pasar en este momento a compartirles nuevamente mi libro de Excel. Permítanme que alguien tiene activado el micrófono. Ahí está. Entonces, fíjense ahora, miren, voy a enseñarles cómo poder mandar a traer una base de datos externa de Excel. Esta información o esta acción que voy a trabajar en este momento también lo podemos realizar sobre una base de datos que se encuentra en otro libro de Excel. Pero yo quise realizar el ejemplo de The Access. Si ustedes me preguntan para trabajar tablas, a mí me gusta mucho Access.
porque ahí no hay dónde equivocarse y puedo crear otras cosas, en este caso adicionales. Y después, si quiero crear una tabla dinámica, no hay ningún problema porque yo puedo en este caso mandarla a traer como lo voy a hacer en este momento. Si ustedes alguna vez les dan una base de datos que no es, en este caso de Excel, para ustedes no va a haber ningún problema, porque igualmente la van a poder generar o mandarla a traer dentro de lo que sería Excel. Entonces, al irme a la opción de insertar de tablas dinámicas, yo tengo acá la opción de este dato externo de origen. Se recuerdan que al inicio les expliqué, si usted se encuentra en versiones anteriores, le va a aparecer automáticamente en la ventana cuando vaya a generar la tabla dinámica. Pero desde la versión 2019 para acá, se hace de esta manera. Se da clic a la flecha que antes no se encontraba. Y acá nosotros vamos a elegir desde datos externos de origen. Entonces, yo quiero generar lo que sería desde las dos tablas que tengo, una sola. Entonces voy a ir a elegir conexión. Acá hagan caso omiso, yo le voy a dar examinar y buscar. Y acá miren, en disco, en este caso local, me está encontrando todas las tablas posibles que yo podría en este caso agregar. Pero yo me voy a ir a escritorio, voy a ir a abrir acá la carpeta, voy a ir a buscar en donde tengo en este caso el documento de Access. Voy a ir a abrir y quiero que se den cuenta. Pónganse a imaginar que yo no tuviera dos tablas ahí, sino que tuviera cuatro, cinco. Siempre, miren, sugerencia, y esto les va a ayudar mucho. Cuando ustedes vayan a traer información, lo primero que ustedes deben de preguntar, ¿cuántas tablas tenéis creadas? ¿Cuál vamos a querer mandar a traer? No solamente diga, sí puedo, sino que usted pregunte qué tiene esa base de datos, cuántas tablas tiene creadas y cuál es la que requiere mandar a traer. Entonces, ya cuando le digan, mira, ahí está un archivo de Access, dentro de él hay cinco tablas y te vas a traer la de finalización. Y entonces ya usted va a ir a seleccionar, porque entonces se va a encontrar con esto, que puede, acá, bueno, hay dos, pero pueden haber cinco. Entonces, ¿cuál es la que voy a colocar? Entonces, no, primero pregunte. Pregunte siempre qué hay dentro y qué es lo que se va a mandar a traer para que así ya no haya ningún problema. Si puede crear, claro, yo lo puedo hacer, pero también necesito la información porque desconozco qué hay dentro de él. Entonces, yo me voy a ir a traer al norte y en este caso, miren, le voy a dar a aceptar. Acá me dice nueva hoja, hoja de cálculo existente. Entonces, yo lo quiero acá. Y si ustedes ven, automáticamente se ha colocado en A3. Esto ya no es de explicarles porque ya les he dicho dónde se encuentra situado, más ahorita que estamos trayendo información externa, debemos siempre situarnos donde lo quiero. Si ustedes ven acá, yo no les dije que me iba a situar, sino que ya automáticamente. Yo sé que debo de situarme en una celda para que mande, en este caso, llamar. Si no, por error, puedo estar en que la celda F40 y entonces ahí me va a tomar en cuenta. Y acá, miren, es importante decirles si, por ejemplo, no era donde estaba, el eliminar puede hasta eliminar el vínculo que estamos creando. Y entonces ahí puede haber problemas y no le va a dar y por qué no me da si yo lo hice bien, no. Entonces, siempre hay que pensar que todo esté bien para que cuando yo dé aceptar, se pueden dar cuenta, miren, que ya se encuentra acá mi tabla, en este caso, dinámica. Vamos a colocar, bueno, no quiero unidades, me equivoqué aquí. Quiero color. Quiero precio. Y ahí está, miren. Acá tengo ya mi tabla dinámica generada por otro archivo, otra información
que no pertenece a una extensión .xlsx, sino que pertenece a una base de datos en Access. Y entonces es así como yo puedo tener también una tabla dinámica dentro de lo que es Excel, generada por lo que es otra información externa de lo que es mi libro de Excel o mi hoja de cálculo que se encuentra acá. Súper fácil. Cómo poder mandar a traer. Y nuevamente les repito, mientras usted vea un vínculo, quiere decir que todos los cambios que se generen en esa base de datos, igualmente cuando usted vuelva a abrir el libro de Excel, se va a generar, sea tabla normal, sea tabla dinámica, sea que usted haya creado un gráfico dinámico, siempre, siempre va a generar esto, que el cambio se va a realizar. Siempre le va a tirar la pantalla, el cuadrito, ya sea debajo de la cinta de opciones, en donde le dice si quiere aplicar los cambios o mantener la información que tiene. Muy bien, miren, con esto doy por finalizado la información que les traía este día sobre lo que es el tema de tablas y en este caso de gráficos dinámicos. No sé si hay alguna consulta antes de poder pasar en este momento a compartirles pantalla para poder llenar la encuesta. ¿Me dicen, por favor? ¿O todo quedó claro ahorita? Ajá. Muy bien, gracias, Edwin. Voy a colocar en este momento, solo déjenme que acá tengo que hacer pasar de una pantalla a otra. Les voy a colocar en este momento dentro de lo que es el chat. Perdón. Primero es el enlace. Permítanme. Ahorita les coloco el enlace. Les coloco en este momento en el chat el enlace que los va a llevar a lo que sería la encuesta. Háganme el favor en este momento de poder ingresar. Ya les coloqué en el grupo, en el chat, perdón, lo que sería el enlace para que puedan darle un clic y poder ingresar a la encuesta. Vamos a ir en este momento en orden. Debemos de colocar lo que es el documento único de acción formativa, que sería este que les coloco ahorita en el chat. IC 29811-0030-2023. Esa sería la información que se encontraría acá. Ingrese el número completo de la orden de inicio. Puede copiar y pegar el número que el proveedor le proporcionará, que sería este. IC 9811-0030-2023. Después debe de colocar su nombre completo, o sea, sus dos nombres y sus dos apellidos. Recordarles que todo lo que dice asterisco al final debe de realizarlo y completar. Después va a colocar su correo electrónico, el correo que usted proporcionó a Inglés Corporativo. En el paso número 4 va a digitar su número de celular. Y en el paso número 5, colocar si es femenino o masculino. Vamos completando el número de orden que ya se encuentra ahí en el chat, su nombre completo,
la cuenta de correo electrónico, su número de celular y el número 5, ya sea femenino o masculino. Para el número 6, departamento que reside, ahí están todos los departamentos. Usted va a colocar el suyo y después va a colocar el municipio de residencia. Si, por ejemplo, es San Salvador, municipio, entonces aquí coloca San Salvador. Si es San Salvador, Soyapango, entonces ahí coloca el municipio de residencia. Después va a colocar la empresa donde trabaja, el nombre de la empresa donde trabaja. Después vamos a buscar el nombre del proveedor, ya saben ustedes que es el antepenúltimo. Y si no, se encuentra de esta manera. Regal Internacional SADCB, que en este caso sería inglés corporativo. Van a buscar acá. Sería el antepenúltimo. Mire, acá está. Regal Production, El Salvador Internacional SADSB. Es el antepenúltimo. Cuando ya lo hayan colocado, van a escribir el nombre del curso. Ahí se los he colocado. Ay, no les he dado esto. Van a colocar el nombre del curso. Deben de colocar Excel Intermedio. Así como se encuentra, Excel Intermedio. Nombre del proveedor, Regal Production, El Salvador Internacional SADSB. Y después van a colocar el nombre del curso, que sería Excel Intermedio. En el paso número 11, ya los dejo ahorita unos minutitos para que puedan llenar, valorar los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Y qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ahí usted va a contestar. En el paso número 12 y 13, importante, debemos de colocar la fecha de inicio del curso, que fue el 26, bueno, eso me han colocado acá, el 26 del 9 del 2023. Espérense, en todo lo que están llenando lo otro, vamos a hacer acá la cuenta. 20. Sí, así es. 25. Ajá, fecha 26 del 9 del 2023. ¿En qué fecha finalizó el curso? Ahí usted va a colocar este día, 23 del 10 del 2023. Recordarles que acá ustedes pueden ver el calendario y solamente darle un clic a la fecha. Para la primera van a retroceder y ahí van a colocar 26. Sería 26 del 9 del 2023 y la fecha de finalización 23 del 10 del 2023. Esto es importante poderlo colocar de esta manera. Después la pregunta número 14, usted ahí la contesta. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Y en la pregunta número 15, mencione qué otros cursos son de su interés. Para su caso, como sugerencia, tendría que ser Excel Avanzado.
Y la pregunta número 15, cualquier comentario usted lo puede hacer. Aquí. Creo que no hay límite de palabras, no. Para poderlo enviar, antes que lo empiecen a enviar, les voy a colocar acá. Muy bien. Si no lo quiere enviar en este momento al grupo de WhatsApp, puede hacerlo a ese número que le aparece en el chat. Solicitamos de favor que al terminar de llenar la encuesta nos envíe una captura de pantalla que completó la misma a este número. Ahí está, 7542-1878. O por medio del grupo de WhatsApp. Debe de colocar, por favor, miren, cuando, antes de enviarlo, debe de colocar su nombre. Ahí cuando usted coloca la captura o la imagen, ahí le aparece para poder colocar. Coloque, por favor, su nombre completo, fulanito de tal, y de enviar a la imagen, junto con la imagen. Pueden empezar a colocar los que vayan finalizando dentro del grupo de WhatsApp o si quieren enviarlo en privado, lo hacen al número que aparece en el chat. Ustedes tienen las dos opciones. Recordarles que la pregunta 15 y 16 puede ser opcional. Gracias, Jennifer. Disculpe, Juan. ingeniera, fíjese que no puedo entrar con mi computadora al link. No puede entrar. Ajá. Le coloco en el grupo de WhatsApp el enlace. Por No, gracias. favor, porque así sí he Ahorita. intentado y no puedo. Muy bien, ahorita, no se preocupe, ahorita lo hago. Ahorita lo hago. Ahí lo coloqué ya, para que vamos a ver si puede entrar. Gracias, Gracias. Judith. Muy amable, con gusto. Muy bien, pueden ir colocando, por favor, la captura con su nombre completo, ya sea en el grupo de WhatsApp o lo envían al número de teléfono que les compartí acá en el chat. Cualquiera de las dos opciones está correcto. También ahí se encuentra el número de orden, que también es importante que sea este, IC-29811-0030-2023. Ese es el que deben de colocar. Recordarles que todos los que están finalizando este día deben de llenar la encuesta y enviarla. Si no, alguien de inglés corporativo se va a comunicar con usted porque deben de hacerlo. Todos los participantes. Me van diciendo acá por el chat si ya terminaron. Yo veo acá que solamente lo han enviado dos.
Espero que los demás vayan finalizando. Y si no lo van a enviar por acá, por el grupo de WhatsApp, pues me contestan acá en el chat que ya finalizaron, por favor. La captura de pantalla debe de llevar su nombre, por favor. Gracias, Alejandra. Gracias, Edwin. Vamos colocando acá, por favor. Y espero que los demás vayan completando, por favor. Ah, muy amable. Gracias, Wilber. Muy amable. Gracias. Agradezco. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Muy bien, espero entonces que los demás lo finalicen. ¿Me ayudan por favor activando sus cámaras, por favor, para podernos despedir? Muy bien, miren, ha sido para mí nuevamente un gusto haber podido compartir con ustedes, haber sido nuevamente su docente en la parte de lo que es Excel. Créanme que no siempre es así. Siempre nos toca después con otros grupos o ustedes se cambian en este caso de horario y entonces pues ya no quedamos para lo que serían los otros cursos. Yo espero que todos los que están finalizando esta noche igualmente puedan pasar a Excel avanzado y así poder culminar con los tres módulos que también son importantes dentro de este programa que es de suma importancia en nuestra vida laboral. Nuevamente agradecerles. Acá les estoy colocando mi reacción de aplauso. Nuevamente les vuelvo a decirme felicitaciones a cada uno de ustedes por este nuevo logro obtenido y que yo espero que ya pronto estén recibiendo lo que es sus diplomas. Recordarles que es un proceso que se debe de pasar antes de poderles enviar su diploma, ya que debe de ser confirmado por Insafor y aprobado para que se les pueda otorgar. Pero ya ustedes ya lo tienen, ya con eso pues siéntanse satisfechos. Agradezco cada una de las participaciones que hemos tenido acá y que hasta el momento pues trate siempre la manera de poderles explicar lo mejor posible. No sé si alguien quiere decir algo, no sabemos si nos vamos a volver a encontrar, pero si no, créanme que la persona o el docente que esté con ustedes siempre lo va a hacer de la mejor manera, tratando de poderlos apoyar, que es lo más importante. ¿Alguien que quiera decir algo? Lo que pasa es que yo creo que estamos tristes, por eso nadie quiere decir nada. No, realmente agradecerle, ingeniero, por su tiempo, sus conocimientos. En lo personal, he estado en otros cursos, en otras capacitaciones, y son pocas las personas con la vocación de enseñanza, y usted pues es una persona que realmente no es una maestra, sino que es una catedrática. Tiene muy buena vocación y realmente tiene una calidad de enseñanza muy grande y se lo agradezco mucho por lo que nos ha compartido. Gracias, Will. Igualmente, gracias a cada uno de ustedes por nunca dejarme solita acá. A veces tenemos grupos que casi no se conectan, tal vez por sus razones, pero ustedes pues siempre estuvieron acá. Y si ustedes se dan cuenta, para el primer grupo eran bastantes y miren los que quedaron, pero al final pues ustedes han querido seguir culminando este diplomado, pues que los acredita, que ustedes saben, en este caso Excel.
Muy bien, miren, entonces nos despedimos acá. Pasen todos una feliz noche. Felicidades desde ya, cuando ya les entreguen. Ah, gracias, Neri. Gracias. Amén, que así sea. Las bendiciones igualmente para cada uno de ustedes ya en su vida laboral y a seguir cosechando todo aquello que nos ayude a salir adelante en la vida. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Feliz noche para todos nuevamente. Feliz Feliz noche, noche. ingeniera. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, ingeniera. Gracias por Feliz todo. noche. Con gusto.